Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un video. Hoy les voy a hablar de muchas plantitas, las características de las plantas. Y que reciban un saludo muy cariñoso y espero que hayan pasado bien el domingo, Día de la Madre, en unión de toda su familia, hayan disfrutado a su madre. Y también les agradezco que comenten, que vean mis videos, porque eso me ayuda a mí muchísimo también. Y hoy les voy a hablar de esta planta que se llama hibiscus. Le he visto en unos videos que le llaman hibiscus, porque yo a veces siembro plantas sin saber cómo se llaman. Le veo las flores nomás y ya. Aquí está un botoncito. De aquí ya abre la florcita. Es media anaranjada, tomatada, tiene rojito en el medio. Y los pistilos también. Esos tienen mucha miel, por eso las hormiguitas les siguen. Aquí hay unas hormiguitas cafecitas, chiquititas, chiquititas. Yo quiero fumigarle, pero a veces me da mucha pena porque son animalitos que viven en la naturaleza. Y la planta, yo le he reproducido de una ramita. Se le corta los palitos y ahí se le planta en la tierra y ellos ya crecen. Las hojitas de esta es verde clarito, no es muy verde. Y por atrás también es verde clarito y tiene rayitas, todo eso. Y es zigzag la hoja, es en zigzag la hojita. Entonces, todo eso y el abono que yo hago, le pongo la tierra, hojas, palito descompuesto y agua de lluvia cuando avanzo a recoger. Si no, agua potable, pero que esté ya reposada, porque parece que el agua con cloro le hace daño a las plantas. El agua de lluvia, como tiene más nitrógeno, esa le da más voluntad de criar, florecer, todo. Y la flor solo vive un día, no aguanta 2-3 días. Día de tarde, por ejemplo, ya se cae. De mañana ya toditas están caídas al otro día, ya no duran bastantes días. Todas las hibiscus parece que son así. Y aquí tengo sembrado una verdolaga amarilla, una media anaranjada también. Yo le siembro así para que estén bonitos, así, otras plantas, todo eso. Pero miren las hormiguitas, hay hartísima hormiguita y ellas suben a las flores. Cuando hay tan flores, peor, ellas suben a comer la miel de la flor. Ve, hay bastante hormiguita. Ellas son parte de la naturaleza, ¿qué se puede hacer? Entonces no hay como cuidarlas y les agradezco y que Dios los bendiga. Ya me voy porque va a llover, está una lluvia, estoy en el patio de mi casa y les voy a indicar más plantas, pero ya será otro día porque ya me coge la lluvia aquí en el patio. Y que Dios les bendiga. Mire, aquí están las florcitas, están bien bonitas. Siempre uno hay que ser bien amigo de las plantas, ellas escuchan lo que uno les habla. Porque otra planta que tenía no florecía, le dije te voy a botar a la calle y ya empezó a florecer. Parece que le gusta que le regañen también a las plantas. Ellas escuchan, son un ser vivo como nosotros. Tienen vida ellos y sentido también. Todo eso ya me he dado cuenta. Claro, de niña yo sembraba plantas viendo a mi abuelita, pero sembraba por sembrar. Ahora ya me doy más cuenta cómo más he aprendido, más bastante. Desde la pandemia yo me dediqué más, como pasaba solo en la casa, ya me dediqué más a las plantas. Que Dios les bendiga, gracias. Ya va a llover.